El Touring y Automóvil Club Paraguayo, apoyando el sueño del primer piloto paraguayo en las altas competiciones mundiales de pista. Joshua Derceng recibe el clamor de todo el pueblo deportivo de Paraguay en las puertas de otro gran año. ¡Barete Joshua! Llegó el grupo Penner, la hora cero, la hora que tengas un Volkswagen cero kilómetro, con los mejores precios contado y financiado. Recibimos tu usado de cualquier marca. Grupo Penner, el valor de la palabra. Yapt Tinglados y Techos, una empresa de apuestas al futuro con sus obras innovadoras. Comuníquese por Tinglado al 0983-180-878 o en la división Grúas al 0981-760-660, Loma Plata, Chaco. Gomería y Transportes Chacorapé, tu mejor aliado en el camino. Gomería y Transportes Chacorapé, ruedas seguras, expertos en cargas. Chacorapé, más de 30 años de pasión por lo que hacemos. Supermercado CAI, tradición, servicios, buena atención y calidad en todos sus productos. Seguimos creciendo al ritmo de toda la región. Supermercado CAI de Loma Plata, distribuidor de lácteos Trébol y carnes Chorti para todo el Chaco paraguayo. Teléfono 0981-704-636. Royal Seguros S.A. Disfrutar de lo que nos apasiona es vivir sin preocupaciones. Royal Seguros S.A. Soluciones reales. Doctor Morra 595, esquina Sucre. Teléfono 609-800. Metal Glass, la mejor opción para tu hogar u oficinas en ventanas, vidrios y cielos rasos. Hecha en Loma Plata, por gente de Loma Plata. Avenida Central 620. Teléfono 0981-223-666. ¿Qué tal, amigos? Qué placer estar en contacto ya con todos ustedes nuevamente para presentarles una nueva intervención de Joshua Derksen en el campeonato italiano de la Fórmula 4, específicamente en la carrera 3, junto a Norman Fung. Norman, un placer, muy buenos días. Muy buenos días, Beto, un placer nuevamente estar acá presentando el campeonato italiano de Fórmula 4 de la mano de Racing Media Hub y también con la radio La Deportiva. Estamos muy emocionados, vimos una carrera muy interesante esta madrugada, la carrera 2, donde Joshua logró un cuarto puesto, y ahora en la carrera 3 estará saliendo de la undécima posición, así que todas las fichas puestas para una gran carrera. Bueno, si les parece, entonces vamos rápidamente ya a conocer el circuito nuevamente, este circuito de Imola, que va a ser utilizado en la jornada de hoy. Tiene un total de 19 curvas, como se puede observar. Tenemos una zona muy complicada que es la variante Tamburello, en donde los autos van a hacer una izquierda, una derecha y una izquierda nuevamente para buscar posteriormente la variante Villeneuve. Y desde luego, más allá van a estar hasta la curva Tosa, que es prácticamente un gran curvón que los deposita en la Piratela, luego en el Acqua Minerali, que es la zona más baja del circuito, para ascender hacia la variante alta y posteriormente dirigirse ya a la curva de la Ribasa y de esa manera cerrar la vuelta. Cuando los compañeros nos indiquen, ya podemos ver la posibilidad de dar una vuelta en el circuito, Norman. Sí, exactamente. Vamos a dar una vuelta de la mano del piloto de Fórmula 4, Federico Malvestiti, de hace unos cuantos años. Estamos viendo ahí el paso por la línea de meta, una recta bastante interesante, que tiene velocidad fondo bastante bastante de tope, llegan hasta 240 kilómetros por hora en este circuito. Cuando acá vemos cómo está pasando por la chicana de Tamburello, que fue modificada después del accidente de Ayrton Senna el 1 de mayo de 1994, habiendo fallecido justo un día antes también Ronald Ratzenberger. Ahí están llegando a la variante de Villeneuve para luego hacer ese curvón de casi 90 grados, que es la curva 7, la curva Tosa. Es un gran curvón esta, la curva Tosa, ¿no? Sí, un gran curvón donde suele haber bastantes incidentes, también adelantos, posibilidades de adelantamientos. Luego están llegando ya hacia lo que es la variante de Piratela, una curva bastante pronunciada a la izquierda, seguido de una curva bastante extendida que los lleva a la variante de Acqua Minerali. Ahí se puede ver las marchas en que están andando los autos, están llegando en este momento en el Acqua Minerali. Están en cuarta marcha, luego van a llegar a la variante alta, Norman, que es seguramente la parte más crítica del circuito. Exactamente, aquí vimos bastantes incidentes ya en la carrera 1 y en la carrera 2. Es un filtro bastante grande, un colador esta chicana, que luego lleva a los pilotos a una última recta semiopuesta y para terminar luego
el circuito con las dos curvas de Rivazza, que son dos curvas a la izquierda bastante fuertes y que luego ya los lleva a la variante Baza, que los lleva a la recta final para concluir la vuelta. Bueno, así veíamos una vuelta en el circuito, en este circuito de Imola, que ya tiene, por supuesto, a los asistentes de pista. Tenemos a continuación, si les parece bien, vamos a ver el testimonio de Joshua Derksen, lo que nos comentaba al final de la carrera 2. Carrera 2 completada, qué buena carrera. Largando décimo, pasándole a dos o tres autos en la largada. Luego, simplemente esperando el choque adelante, lo cual pasó. Entonces pude estar en la quinta posición y luego sí, le pude pasar a otro piloto, llegando cuarto. Y luego la carrera terminó en por safety car, pero yo creo que fue una carrera muy buena, demostrando un buen ritmo y sí, feliz con el resultado. Bien, correcto. Ahora sí, vamos a luego de escuchar las palabras de Joshua Derksen, vamos a establecer nuevamente la pausa. Ya estamos con los momentos previos a esta carrera 3 en el circuito de Imola. Adelante, por favor. El Touring y Automóvil Club Paraguayo, apoyando el sueño del primer piloto paraguayo en las altas competiciones mundiales de pista. Joshua Derksen recibe el clamor de todo el pueblo deportivo de Paraguay en las puertas de otro gran año. ¡Barete Joshua! Llegó el grupo Penner, la hora cero, la hora que tengas un Volkswagen cero kilómetro, con los mejores precios contado y financiado. Recibimos tu usado de cualquier marca. Grupo Penner, el valor de la palabra. Yapt Tinglados y Techos, una empresa de apuestas al futuro con sus obras innovadoras. Comuníquese por Tinglado al 0983-180-878 o en la división Grúas al 0981-760-660, Loma Plata, Chaco. Gomería y Transportes Chacorapé, tu mejor aliado en el camino. Gomería y Transportes Chacorapé, ruedas seguras, expertos en cargas. Chacorapé, más de 30 años de pasión por lo que hacemos. Supermercado KI, tradición, servicios, buena atención y calidad en todos sus productos. Seguimos creciendo al ritmo de toda la región. Supermercado KI de Loma Plata, distribuidor de lácteos Trébol y carnes Chorti para todo el Chaco paraguayo. Teléfono 0981-704-636. Royal Seguros S.A. Disfrutar de lo que nos apasiona es vivir sin preocupaciones. Royal Seguros S.A. Soluciones reales. Doctor Morra 595, esquina Sucre. Teléfono 609-800. Metal Glass, la mejor opción para tu hogar u oficinas en ventanas, vidrios y cielos rasos. Hecha en Loma Plata, por gente de Loma Plata. Avenida Central 620. Teléfono 0981-223-666. Ya hemos tenido cartel de un minuto. Atención, que vamos a tener la vuelta previa en esta carrera 3. Ya están los pilotos encolumnados. Les reiteramos que Derksen va a partir en la undécima posición. Está en la sexta fila en esta oportunidad y los dos autos del Prema que están nuevamente primero. Les recordamos rápidamente la parrilla cuando ya comienzan a transitar los autos. Este circuito que tiene un total de 4.908 metros, aproximadamente 17 serán las vueltas con 30 minutos de disputa que va a darnos la posibilidad de ver una gran carrera cuando ya estamos en la vuelta previa. La vamos a recordar la parrilla, primera fila para Mini y Veganovic. En la segunda fila estarán Fornaroli y Crawford. En la posición 5 y 6 estarán Kirill Smal y Gortoletto. Posteriormente, posición 7 para Sebastián Montoya. Posición 8 para Edgar. 9 para Pixie. 10 para Birman. Undécima posición para Derksen. 12ª posición para Rosso. 13ª Ramos, 14º Hogarth, 15º Ugrand, 16º Lomco, 17º Delinquanti, 18º Salmenautio. Vamos a recordarles que tenemos un total de 34 máquinas en la pista. Posteriormente en la fila número 10 están Al-Kubaisi de Abu Dhabi Racing. También está en la 21ª posición Simonazzi del BBM Techno Race. Posición 22 para Patterson. Posición 23 para Han. Posición 24 para Anos. Posición 25 para Balian. Posición 26 para Ferrati. 27 para Caprice. Y posición 28 para Shibertalov. Así están las cosas. Estamos en la vuelta previa. Norman Fung.
Correcto, Beto. Esta es una fecha histórica para la Fórmula 4 italiana, que en esta fecha está rompiendo su récord de participantes. 34 autos en la parrilla. Es la primera vez en la historia que la Fórmula 4 tiene tantos inscritos en una sola fecha. Allá ya aparece el piloto paraguayo. Le reiteramos, la posición de Joshua Derksen es la undécima posición. Estamos hablando de la sexta línea en la parrilla. Y por supuesto, va a depender muchísimo de la partida que tenga nuestro compatriota en esta ocasión para este circuito bastante rápido, por cierto, este mítico circuito de Imola que recibe hoy a la Fórmula 4 y que también tiene un piloto paraguayo que va a estar acelerando en el equipo alemán. Y te cuento, Beto, que la carrera 2 fue bastante auspiciosa para los que venimos siguiendo en la trayectoria de Joshua. Salió desde la décima posición, adelantó dos autos ya en la salida antes de la primera curva y se terminó adjudicando un cuarto puesto, ahí cerquita del podio. Vamos a ver qué podemos ver hoy. Bien, correcto. Ya llegan los autos para acomodarse en la parrilla. No son pocos, son 34 en total. Una parrilla muy poblada, por cierto. Y vamos a ver qué acontece. Atención, que ya tenemos, ya se puso en marcha la competencia entonces. Ya se puso en marcha. Ya están los dos primeros adelante. Les vamos a comentar lo que va aconteciendo en la competición. Atención, que Mini y Veganovic están en la primera posición a 29 minutos del final. Ahí están los dos primeros del equipo Prema que están transitando los primeros metros. Están en estos momentos en la curva de Tamburello, llegando, y vamos a decirles cómo están las posiciones para nuestro compatriota Derksen, que está ya en el décimo lugar, consiguió mejorar una posición. Ya vemos nuevamente cuando están transitando en estos momentos la zona de la variante Villeneuve y posteriormente la Tosa. Vamos a recordarles que el primer lugar sigue siendo para Mini, la diferencia 392 milésimas entre el primero y el segundo clasificado. Crawford vuelve a ser el escolta y el piloto Derksen, que ya está en la novena posición. Una muy buena salida nuevamente de Joshua, adelantando otra vez dos autos antes de la primera curva. Gabriele Mini mantuvo la pole position adelante de Veganovic y Crawford. Nada que reportar en las primeras posiciones cuando están pasando y saltando por la variante alta. Sí, señor, están en estos momentos en la variante alta. Los tres primeros clasificados, Mini, Veganovic y Crawford, son los tres primeros clasificados. Cuando vemos que se pasa una de las máquinas, vamos a ver si podemos confirmar de quién se trata. Lo vamos a hacer en algún momento más. Cuando seguimos dándoles los primeros clasificados, Mini, Veganovic, Crawford, Fornaroli, Bortoleto, Egar, Pixi, Montoya y Derksen en la novena posición. Aquí vemos la máquina 73 que pertenece a Yaroslav Shevryutalov de Rusia con el Iron Link, que también con problemas ha quedado fuera de carrera. No tenemos todavía por lo menos la posibilidad de tener un safety car en el circuito. Cuando vemos que los autos ya están transitando nuevamente en la zona de la curva Tamburello, los dos primeros clasificados hoy siguen siendo Mini, cuando ya está el safety car también en el circuito, Norman. Sí, también no nos perdemos esta aparición ya clásica de esta fecha. En cada una de las tres carreras ya estamos teniendo safety car. La segunda carrera bastante incidentada, con tres apariciones del Lamborghini Huracán, que está actuando de coche de seguridad. Sí, señor, vemos a Francesco Brasci de Italia con el Jenser, que está aparentemente dispuesto a volver a salir a la pista. Vemos la vuelta bajo régimen de safety car con banderas amarillas en el circuito. Les reiteramos rápidamente que Derksen es el noveno clasificado en estos momentos, delante de Siesta Montoya con el Prema Power Team. Y recordemos igualmente que adelante están Mini y Veganovic, son los dos primeros clasificados, con un Jack Crawford que también está buscando esa segunda posición en esta oportunidad. Aquí vemos a los pilotos que están transitando con el safety car, dominando el circuito, momentos antes de reponer la competencia a falta de 26 minutos para el final, mientras se desarrolla la vuelta número 2. Estamos viendo a Gabriele Mini dominar bastante bien la carrera, ahora bajo safety car sin ninguna amenaza, pero tuvo una buena salida el piloto italiano, el siciliano, que está cerca de conseguir el título del campeonato. Vimos cómo lo presionaron fuera a Kirill Smal,
que tuvo una salida. Mira cuántos autos hay, Beto. 34 autos. Tremendo. Ni siquiera ven la parrilla de salida. Se quedó trabado uno. Dos. Dos. Dos autos trabados, sí. Yo me comí la largada, te diste cuenta, ¿verdad? Pero bueno, están acomodándose los autos en la última parte. Aquí vemos el incidente que, por supuesto, obligó al safety car a ingresar al circuito. Aquí lo vemos al piloto de la máquina 73, era, no, la 73, sí, la de Yaroslav Shevirtalov, el ruso del Iron, que de esa manera también queda fuera de competencia. El safety car sigue trabajando en la pista cuando se ha habilitado la tercera vuelta. Dos vueltas completadas. Mini es el primero, el segundo lugar para Beganovic, el tercer lugar para Crawford. Drogsen está en la novena plaza. Delante está Montoya. Vamos a ver qué argumentos expone nuestro compatriota. Aquí lo vemos a Montoya en imágenes precisamente. Y nuestro compatriota, la Pantera Rosa. Estamos hablando del piloto Joshua Drogsen, quien va a intentar, por supuesto, mejorar la posición, la ubicación de la mañana de hoy, en donde había obtenido el cuarto lugar al final de una carrera bastante entretenida que se ha dado esta madrugada. Son los pilotos que están en estos momentos en el circuito. El micro comentario de Norman Fung. Estamos viendo nuevamente una batalla que ya vimos en la carrera 2 para los que estuvimos despiertos a las 5 de la mañana. Tuvimos la pelea de Sebastián Montoya con Joshua Drogsen por la cuarta posición en ese momento. Ahora están peleando por la octava. Pero recordamos muy bien que esta mañana Joshua pudo adelantarlo y después forzó a Montoya a cometer un error que lo llevó contra las barreras y dejó el auto bastante maltrecho. Buen trabajo de los mecánicos para recuperar el monoplaza y ponerlo en la parrilla para salir en la carrera 3. Sí, realmente, realmente fue así. Vamos a seguir viendo las imágenes en el canal del Racing Media Hub. También pueden ver un resumen de lo acontecido. Aquí estamos viendo nuevamente la fila de pilotos, mejor la columna de pilotos, los autos del Prema adelante, dominando esta primera parte de la carrera, Norma. Sí, ahí están relanzando nuevamente después del safety car. Mini aprovechando muy bien la ventaja que tiene con su auto y ya creando una pequeña brecha con los que están en tercer puesto. Sí, señor, bandera verde. Entonces ya están los primeros clasificados. Vamos a ver, reitero una vez más, cuáles son los argumentos que nos muestra Drogsen para poder acceder a una plaza más dentro de esta clasificación. Cuando están los autos llegando a la zona de la variante de Tamburello, lo están haciendo sin ningún tipo de inconveniente por ese sector. Vamos a constatar el trabajo de nuestro compatriota también, que está en el noveno lugar de la clasificación y que va a intentar seguramente más adelante ya saltar una posición más por delante del piloto colombiano. Ahí está Mini, Beganovic, Crawford, los tres primeros clasificados. Ahí lo vemos a Joshua, que le muestra el auto por derecha, por izquierda. Va a intentar por dentro, no lo ha logrado. Se mueve muchísimo el piloto paraguayo detrás del piloto colombiano. Están muy apretados ahí. Johnny Edgar también está haciendo algunos movimientos buscando llegar a la quinta posición, adelantando a Gabriel Bortoleto. Ahí, señores, creo que ya vamos a ver si Drogsen ha conseguido la plaza. Al parecer, por lo menos, vemos que está tratando, mostrando su auto por todos lados, el piloto colombiano. Aquí lo vemos al piloto de Paraguay, al piloto Joshua Drogsen, que está, por supuesto, en la novena posición, buscando mejorar su ubicación en esta clasificación. Norman. Estamos viendo bastante apretados los autos, nadie está cometiendo errores. Una salida, una relanzada bastante buena de parte de todos. Mira cómo están saltando los bordillos ahí en la variante alta. Ha de ser impresionantemente difícil mantener el control ahí. Sobre todo con esa enorme cantidad de autos en carrera. Y vemos algunas modificaciones que se dan igualmente en la clasificación. Les cuento rápidamente que sigue siendo Drogsen el noveno clasificado. Los 10 primeros son Mini, Beganovic, Crawford, Fornaroli, Egar, Pixie, Bortoleto, Montoya, Drogsen y Birman. Los 10 primeros clasificados cuando se cierra otra vuelta, está a punto de cerrarse. Les recordamos que ya se cumplieron 4 vueltas. Estamos en la quinta vuelta de competencia y Montoya que está comenzando a atacar y está empezando a juntarse ahí el trencito de autos. Pizzi ya lo pasó a los dos autos de Prema, mientras que ahí atrás también se están intercambiando favores, intercambiando lugares. Cuando tenemos algunos problemas de señal, esperemos que se solucione en breve.
Y estamos siguiendo viendo el trencito de los autos que se están intercambiando posiciones. Ahí los premas se están atacando con todo. Sí, señores. Los premas vemos que no se están dando chance y también vemos un fuera de pista que se da por detrás de la ubicación de Derksen. Creo que fue Ungrán. Vamos a confirmar. Ya en algún momento más le decimos máquina 75. De esta manera es la de Nicolás Batiste, el piloto colombiano, que también con problemas se pasó y ya con problemas continúa bordeando la pista. Aquí vemos nuevamente a Minny, Peganovic, Crawford, Fornaroli, Egar y Pixie, los primeros clasificados en esta parte de la carrera, Norman. Los primeros clasificados y Minny, que con esto ya está dando casi todos los pasos que tiene que dar para asegurarse el título. Actualmente está teniendo 77 puntos de ventaja sobre el segundo, que es Francesco Pizzi, y no está en una buena posición. Bien, aquí estamos viendo cómo Leonardo Fornaroli también comienza a presionar. Atención, Fornaroli, que de esta manera es el cuarto clasificado. Edgar queda en la quinta plaza, en una batalla particular también que se da por ese sector. Más atrás vemos la batalla por la octava posición, por el séptimo lugar, en verdad. Aquí lo vemos al piloto de la 51, Francesco Pizzi, del Fanamber también compitiendo en ese sector. Cuando vemos que Edgar no renuncia a esa posición y está peleando permanentemente, mientras los dos pilotos del Prema también dominan sin ningún tipo de inconvenientes las acciones en la vuelta número 6 que ya se ha habilitado. Prema metiendo cuatro autos en los puntos, bastante buen rendimiento del equipo italiano que ya se coronó campeón de equipos hace una fecha, pero también están en juego muchos puntos para el campeonato de pilotos. Cada uno va a estar buscando la mejor posición y sacar el mejor puntaje posible. Podemos ver a Fornaroli, el piloto de la máquina 72, que lo tiene a racha al piloto Egar, y aquí vemos a los pilotos que anteceden a Joshua Derksen, que desde la novena ubicación está esperando el momento oportuno para dar el zarpazo y, por supuesto, ver la posibilidad de mejorar su posición en el clasificador. Lo estamos viendo, vuelta número 6 habilitada. Se han cumplido hasta el momento 5 vueltas. Faltan 19 minutos para el final de esta carrera 3. Vemos a Gabriel Mini con la mejor vuelta, minuto 44.9. Cuando están en la variante alta nuevamente, en lo que sería más o menos el ecuador del circuito, y van cerrando otra vuelta. Y el piloto paraguayo que continúa en la novena posición por detrás del piloto Montoya de Colombia, del Prema, que también está tratando de presionar a Bortoleto, su compañero de equipo, y que por supuesto va a dar la posibilidad de acceder a una posición más adelante, es decir, al sexto lugar de la clasificación. Aquí vemos a los pilotos de punta, vemos al piloto de la máquina 52, igualmente a Jack Crawford, que es el tercer clasificado y que está a la espera, a la expectativa también de darle un zarpazo. Vamos a ver si lo intenta por afuera, no lo va a lograr. Llega nuevamente por delante el piloto Beganovics y Crawford se tiene que tranquilizar para esperar. Aquí vemos a Edgar en el ataque permanente a Fornaroli. Vamos a intentar nuevamente por fuera, dice Edgar. No lo va a conseguir Fornaroli, que sostiene esa ubicación. Y ahora sí, Edgar, que se hace de una posición más y pasa al cuarto lugar de la clasificación, Norman. Qué buen movimiento de Edgar. Esperando su momento, esperando el lugar oportuno. Estiró la frenada en la primera curva, no pudo hacer, pero ya en lo que fue de vuelta el giro a la derecha, ahí en Tamburello pudo llevarse la posición. Sí, señor, noveno sigue siendo el piloto Derksen. Vamos a recordarles que el líder está haciendo hasta aquí Mini y Beganovic, el segundo clasificado, los dos pilotos del Prema, por delante de los pilotos del Fanamer, de Crawford y Egar, que son quienes en la actualidad se encuentran en el tercer y cuarto lugar. Aquí vemos nuevamente la pasada. Preparó ese zarpazo por adentro antes en la curva anterior y desde luego, cuando le cupo la oportunidad, ya lo aprovechó definitivamente. Sí, Beto, estamos viendo que el top 8 prácticamente de las tres carreras está siendo igual. Están ahí Mini, Crawford y Beganovic peleando la punta del podio. Cuando vemos ahí nuevamente un ataque de Crawford sobre Beganovic. Yo creo que Crawford en esta oportunidad va a intentar, sin lugar a dudas, si en algún momento va a intentar acercarse, y ahora sí, Crawford seguramente va a probar por dentro. Vamos a ver, sí, señor, va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar al segundo lugar, y ahí está Crawford. Vamos a ver si lo logra, sí, señor, lo ha logrado. Crawford es segundo a partir de ahora y está en el sándwich de los Prema.
que está liderando la competencia es Gabriel Mini. Gran nivel de los chicos de Panama Sport que están demostrando que también tienen el nivel para estar ahí arriba. El podio, los primeros tres en las tres carreras están siendo los mismos. Mini, Veganovich y Crawford en el orden distinto en cada carrera. La primera ganó Mini, la segunda ganó Veganovich. Vamos a ver si ahora tenemos un ganador diferente. Sí, señor. Vamos a decirle que Derksen ha perdido un poco de consistencia. Está a 7.4 del primero, 7.4 del primero y también se ha alejado un tanto de su antecesor, el piloto colombiano. Aquí lo vemos al piloto de la máquina 31. Estamos, ¿es 31 o 51? Vamos a ver. 51. La 51, sí señor, estamos hablando de Francesco Pixi, que también va por arriba de Bortololi, y consigue una posición más. Vamos a reconfirmar ahora, Mini, Crawford, Veganovic, Egar, Pixi, Fornaroli, Bortoleto, Montoya y Derksen. Posteriormente décimo lugar para Kirill Smal de Rusia. Tenemos 5 autos de Prema Power Team en el top 10. Están sumando bastante bien y eso demuestra por qué están asegurando el campeonato de equipos tan temprano. Sí, señor. Estamos a 15 minutos del final. 8 vueltas que se han completado. Estamos transitando la vuelta número 9. El noveno lugar de las clasificaciones para Joshua Derksen, quien, por supuesto, ya lo vamos a ver. Aquí está el piloto de la máquina 6, es Montoya, que por supuesto está también cuidando esa octava posición por delante de Derksen, que reitero una vez más, se ha retirado un poco de la batalla por dicha posición. Y vamos a recordarle que Kirill Smal, el piloto ruso del Prema Power Team, que también ya se acerca y seguramente va a tener alguna discusión, alguna que otra discusión con nuestro compatriota, que ya lo vio sin embargo en sus retrovisores. Ahí vamos a ver qué tal están el estado de neumáticos de todos ellos. Recordemos que Kirill no pudo terminar la carrera anterior, la carrera 2, porque tuvo un incidente, se chocó con la barrera, cuando vemos a los dos Prema ahí intercambiando posiciones. Sí, señor. Vamos a recordarles nuevamente que ya se han cumplido 8 vueltas. Se está cerrando la vuelta número 9, mejor. Y sigue siendo Mini el primer clasificado con la máquina 46. Gabriel Mini, quien está liderando hasta el momento esta competencia. Es la carrera 3 que se disputa en el circuito de Imola, cuando los pilotos están transitando en estos momentos la variante alta. Espectacular, por cierto, ese sector haciendo la derecha y la izquierda con un pequeño salto. Y aquí vemos nuevamente el piloto de la máquina 75, Nicolás Batiste, de Colombia, nuevamente transitando por la cama de Leca. Se está pasando de largo bastante el piloto Batiste, que está debutando. Ahí estamos viendo a Montoya, que le está robando el puesto a Bortoleto. Sí, señor, Montoya, que como nunca, creo que esta debe ser una de las mejores carreras de Montoya. Lo estamos viendo muy consistente, por cierto. Y ahora sí, ya ha accedido a una mejor ubicación. Está en el séptimo lugar. Bortoleto está por delante de Derksen. Estamos viendo ahí Derksen peleando con los chicos de Prema. Recordemos que en el campeonato italiano la asignación de cubiertas es un poco diferente al campeonato alemán. Tienen un poco más de permisividad para apretar. Tienen 2 juegos completos de neumáticos para esta fecha. A diferencia del alemán, donde tienen un juego y medio nomás. Sí, señor, como que se pasó un poquito, podíamos ver el piloto Bortoleto, y eso aprovechó muy bien el piloto colombiano para acceder a esa posición. Vamos a ver si se complican adelante. Lo cierto y lo concreto es que al parecer también se ha acercado un poco el piloto Joshua Derksen, ha tomado alguna ventaja seguramente, y desde luego eso ha hecho que se acerque un tanto. Vamos a ver si Montoya al final no es un poco más lento que el piloto Bortoleto, y eso seguramente puede también aventajar al piloto paraguayo, que se va a acercar y que va a intentar argumentar una pasada en esa próxima oportunidad que tenga para acceder al octavo lugar. Sí, cualquier pelea entre los muchachos de Prema nos conviene a los que venimos hinchando por Joshua. Tenemos que recordar que cuando uno está peleando la posición con otro, está defendiendo, no toma la línea más rápida de carrera, cuando ahí vemos que Joshua también está teniendo que defender de Kirill Smal. Sí, señor, aquí lo vemos al piloto de la máquina 52, es Johnny Egar, quien también está, Crawford, quien también, atención, accede a la primera plaza.
Crawford ya es el primer clasificado, decíamos. Crawford, una vez que se deshizo prácticamente de Veganovic, ahora sí ya se ocupó del piloto Gabriele Mini y ahora es el primer clasificado en el absoluto. Cuando seguramente Gabriele Mini va a intentar de nuevo por afuera, ahora sí le está cubriendo por todos lados Crawford intenta evitar que el piloto se le cuele y vamos a ver qué pasa. Va a ser una gran batalla, Norman. Esto va a ser impresionante, Beto. Acá tenemos dos pilotos, tres pilotos realmente de gran talento que estuvieron intercambiando favores y posiciones y liderato todo el fin de semana. Estos tres estuvieron en la punta todas las carreras y realmente están dando un muy buen show. Sí, señor. Aquí estamos viendo los pilotos de punta, los tres primeros clasificados. Crawford está mostrando la punta ahora. Es el piloto del Pan-Am Sport, quien desde luego va a intentar ganar esta tercera fecha y para ello va a tener que trabajar muchísimo, ya que tiene a Gabriele Mini por detrás y un poco más atrás al piloto Veganovic, quien por supuesto también va a intentar acceder a esa plaza de vanguardia. Gran trabajo de Crawford, que está liderando esta tercera carrera en el circuito de Imola. Minuto 44.6 para Johnny Egar, es el piloto más rápido del circuito, el británico. Exactamente, Gabriele Mini con esto igual probablemente se está consagrando campeón de la categoría. Está sacándole 8 puntos de ventaja a Francesco Pizzi, que viene en quinto puesto. Y con esto ya virtualmente Gabriele Mini se está consagrando campeón de la Fórmula 4 italiana. Sí, señor, cuando vemos que los pilotos están accediendo nuevamente en el sector de esta variante y la recta principal luego de la ribaza, están llegando por ese sector a 9 minutos del final. Vemos a los pilotos líderes sin ningún tipo de inconveniente más atrás. También vemos al colombiano que se podría complicar nuevamente con Bortoleto. Atención, porque Bortoleto también está reclamando su posición una vez más. Y Bortoleto pasa a ser nuevamente el séptimo clasificado por delante de Montoya. Y se viene el piloto paraguayo, Norman. Ahí estábamos diciendo justamente que la pelea de los Prema puede favorecer a Joshua, que también está teniendo en su retrovisor a Kirill Smal, que también estará hambriento por sumar más puntos después de quedar eliminado la carrera anterior. Sí, señor, vamos a ver qué nos cuenta Joshua en este sector. Atención, que el ruso también le está enseñando el auto por todos lados, Kirill Smal, y un piloto que anda muy bien, por cierto, sobre una superficie húmeda, por lo menos lo hemos visto en la última fecha del alemán, pero ahora sí también está andando bastante bien en esta superficie seca aquí en el circuito de Imola, Norman. Están yendo muy bien, están yendo muy correcto todos, nadie se está cediendo lugar, pero todo el mundo se está respetando en pista. Todo el mundo está dejando, ahí vimos un incidente entre Andrea Rosso y Pietro de Liguanti. Sí, señor. Inconvenientes en ese sector. Vamos a ver si viene un safety car. Por lo menos todavía no tenemos esa confirmación. Y vemos nuevamente el incidente desde otro sector. Creo que es en la variante de Tamburello. Sí. ¿Verdad? Probablemente es en el Tamburello. Sí, señor. Y vamos nuevamente con los pilotos de punta. Aquí está el primer lugar para Crawford. El segundo lugar es para Gabriele Mini. Tercer lugar para el piloto de la máquina número 7. En este caso estamos hablando de Dino Veganovic, quien se encuentra en el tercer lugar y que por supuesto está por delante de Johnny Egar, que se acerca y que hasta el momento mantiene la mejor vuelta dentro del circuito. Aquí vemos un bloqueo y Dirksen, que se sale de la pista, lamentablemente, y pierde una posición. Hasta ahí por lo menos una posición, podrían ser dos posiciones, sí señor, dos posiciones que pierde el piloto Joshua Dirksen y pasa a ser nuevamente el undécimo y a trabajar de nuevo de atrás para adelante. Sí, un error desafortunado que puede producir la presión que tenía, que venía aguantando desde atrás de Kirill Smal, de Ugran también, los muchachos de Prema que también seguramente estuvieron batallando ahí, ocasionando algunos disturbios. Lastimosamente esta vez afectó al piloto 29. Sí, señor, a 7 minutos del final se cumple la vuelta número 13. En estos momentos sigue siendo el primer clasificado el piloto Jack Crawford de Estados Unidos, perdón. El piloto Jack Crawford primero, digo bien. El segundo lugar, el piloto de la máquina 52. Estamos refiriéndonos a Jack Crawford de Estados Unidos, quien es el líder. El segundo lugar es para Gabriele Mini. El tercer lugar para el piloto Dino Veganovic. Y aquí vemos la batalla entre el piloto de la máquina 51, Francesco Pizzi,
quien también va sosteniendo el quinto lugar por delante de Fornaroli. Y este es nuevamente Dino Beganovic, tercer clasificado hasta el momento. El undécimo lugar es para Dirksen, ha tenido un fuera de pista, por suerte ha puesto nuevamente en sus funciones a su máquina y sigue transitando la vuelta número 14, en este caso el piloto paraguayo. Sí, la presión bastante grande que venían haciendo o ejerciendo sus perseguidores. Estamos viendo que la gente optó por diferentes estrategias de neumáticos aparentemente. Hay muchachos que están yendo más rápido, más lento. Estamos viendo aquí lo vemos al piloto colombiano, el piloto de la máquina número 6, por delante de Bortoleto nuevamente. Mejoró más, bastante, por lo menos de la imagen que tenemos nosotros, el piloto colombiano. No lo hemos visto muy feliz en las carreras que nos tocó verlo y ahora lo estamos viendo realmente muy enfocado, muy dentro de la pista, andando muy concentrado. Sí, realmente va a tener que recuperarse del error que cometió en la segunda carrera, donde se despistó intentando adelantar a Joshua. Estaban peleando por la cuarta posición, buenos puntos, y se quedó sin nada el colombiano, cosa que ahora va a tener que recuperar. Bien, continúa en carrera entonces el piloto paraguayo desde el undécimo lugar de la clasificación. Está a 12.4 del primero. Vamos a decirles que Crawford sigue siendo el líder. El segundo lugar es para Gabriel Miní. El tercer lugar para Dino Beganovic. Los tres primeros clasificados. El primero, el piloto del Fun Amersfoort. El segundo lugar para Miní del Prema Power Team. Igualmente del Prema, el piloto Dino Beganovic. Así están las cosas cuando faltan todavía 4 minutos para el final. Y desde luego una ubicación para Joshua Dirksen que no es tan auspiciosa como lo fue la ubicación en la segunda carrera donde obtuvo el cuarto lugar al final en este circuito de Imola. Exactamente, Beto, en la segunda carrera donde recuperó algo de terreno con respecto a los que venían adelante de él en el campeonato, se sigue ubicando 12.º con este resultado con 56 puntos. Cuando vemos algunas batallas en pista, estamos viendo ahí que Jack Crawford y Mini se están alejando un poco. Beganovic parece que se está quedando sin neumáticos y Johnny Edgar también, ya que tuvo una remontada bastante interesante, pero lo están alcanzando Pizzi y Fornaroli ahora. Sí, señor, Pizzi y Fornaroli que están detrás de Edgar. Vamos a ver si Pizzi, aquí lo vemos al piloto de la máquina 51, Francesco Pizzi, sin inconvenientes, transitando en estos momentos ya por delante del piloto Fornaroli, a quien lo despojó de esa posición algunos metros atrás y ahora Pixi está en la quinta posición de la clasificación de esta carrera número 3 en el circuito de Imola. Vamos a decirles nuevamente que el primer clasificado es Crawford, Miní y Beganovic están en la segunda y tercera plaza, mientras Dirksen se mantiene en el undécimo lugar, está a 12.7 ahora del primero, no ha perdido gran cosa, pero debemos recordarles que mientras transitaban el noveno lugar de la clasificación en la pista, perdió posiciones luego de un fuera de pista, se había pasado y luego de haber hecho algunos metros por arriba de la cama de Leca, volvió al circuito, pero ya había perdido 2 posiciones. Muy importante, por cierto, cuando llegan los autos a la zona más baja del circuito, al Acqua Minerale, para posteriormente buscar la variante alta, espectacular, por cierto, en donde vemos nuevamente algunas incidencias. Estamos viendo a Pizzi, que está teniendo que recuperar muchas posiciones porque se dio puntos en la carrera anterior, no sumó, mientras que Mini se llevó la carrera número 2. Pero estamos viendo que Pizzi está desesperado intentando recuperar posiciones para no perder el campeonato ya en esta fecha. Sí, señor, aquí estamos viendo nuevamente que faltando 2 minutos para el final, estamos viendo la máquina 52 que pertenece a Jack Crawford y que es el líder absoluto por delante de la 46 de Mini, que está en estos momentos también ya cerrando una vuelta más a la número 16 que está en disputa en estos momentos. Aquí lo vemos al piloto que está escoltando al norteamericano, a quien lo vemos en imágenes, que está liderando esta carrera y que, por supuesto, por 654 milésimas, que prácticamente es un suspiro, seguramente Gabriel Mini va a intentar dar el zarpazo antes del final, cuando faltan todavía minutos con 47 y una vuelta para el final de este Gran Premio. Una carrera bastante tranquila dentro de todo, tuvimos un poco de incidentes al comienzo, el safety car, pero después ya se tranquilizó, los pilotos ya aprendieron a ocupar su lugar, a defender su posición con lo necesario y no atacar con lo que no tienen
que es neumáticos. Sí, señor, aquí están los tres primeros de la clasificación. Más atrás viene Johnny Egar. Posteriormente está Francesco Pixi y Fornaroli, el sexto clasificado. Más atrás, séptimo lugar para el colombiano Sebastián Montoya. El octavo lugar es para Bortoleto, del Prema Power Team también. El noveno para Kirill Small, también del Prema. El décimo lugar para Ugran, del Jensen Motorsport. Un décimo para Dirksen, del Muke Motorsport. Aquí estamos viendo nuevamente en acción. Faltan 55 segundos para el final. 55 segundos que pueden ser intensos para Pizzi, quien en esta vuelta puede estar oficialmente perdiendo el campeonato. Mini, que seguramente va a estar atento a cualquier errorcito que pueda cometer Crawford para asegurarse su segunda victoria. Estamos por repetir el podio por tercera vez consecutiva este fin de semana en orden diferente. Sí, señor, y atención porque Pixi, como se puede ver, Pixi también quiere la posición de Edgar, el cuarto lugar. Pixi que está atacando permanentemente, Edgar probablemente sin neumáticos, está tratando de sostener el ataque de este piloto. La 51 de Pixi, más atrás está Fornaroli, expectante de lo que pueda acontecer en un intento de pasada de Pixi por delante de Edgar. Vamos a ver si puede sostener esa posición Edgar. Ahora van a intentar, están llegando en la zona del tobogán, le mete el auto Fornaroli, no lo consigue, Pixi que vuelve a recuperar esa plaza. Atención que ahora es Pixi quien está en problemas porque Fornaroli definitivamente quiere esa quinta plaza del piloto italiano. Eso fue un movimiento muy arriesgado de Pixi, casi echándolo fuera de pista a Fornaroli, que pisó con dos ruedas del césped. Vamos a ver si eso le cuesta tiempo y desempeño. Ahí está Gabriel Lemini con minuto 44.06, es el mejor en la vuelta en estos momentos. Cuando vemos los últimos metros para esta competencia, esta carrera número 3 en el circuito de Imola. Les recuerdo nuevamente cuando lo vemos al piloto Jack Crawford, que es líder absoluto de la competencia, y por supuesto detrás del mismo está Gabriel Mini, quien viene para intentar el primer lugar de la clasificación. Dino Beganovic como que ya se entregó, y ahora sí, ahí vemos a Jack Crawford que lo ve en el retrovisor al piloto Gabriel Mini, que de esta manera ingresa a la última vuelta del circuito. Últimos 4.900 metros para el final de la carrera 3 en Imola, Norman. Últimos metros, recordemos que son 30 minutos de carrera más una vuelta una vez que se haya cumplido el tiempo asignado. Vimos ahí uno de los muchachos de Jensen que estaba viniendo rezagado, probablemente perdiendo ya dos vueltas. Vamos a ver si es que a Mini le sobra algo en el tanque. Sí, señor, aquí vemos que el piloto Gabriel Mini está tratando de obtener el primer lugar. Seguramente lo va a intentar, es la última vuelta. Están en la parte más baja del circuito, en la zona de la curva Aqua Mineral, y posteriormente van a llegar a la variante alta. Atención que viene el piloto Gabriel Mini intentando, ¿por qué no acceder a esa posición? Seguramente Mini va a tratar de pasar a Crawford, al norteamericano, en la última parte del circuito. Falta muy poco para el final. Están llegando ya en estos momentos a la parte más alta del circuito. Y atención porque van a comenzar a buscar ya los últimos metros y Crawford va a ser el ganador. Crawford va a ser el ganador, ya están en la variante alta. Espectacular el paso de los autos por ese sector. Un décimo lugar para el piloto Joshua Derksen, quien va a acabar en esa posición. Fue cuarto en la carrera 2. Últimos metros para Crawford, para Mini. Atención, final, y el ganador es Crawford. Crawford va a ser el ganador si no pasa nada en los últimos metros. Últimos metros, ya se encuentra en la ribaza. Van a llegar hasta la zona de la variante pasa para el final y va a ganar el norteamericano Crawford. Sí, señor, Crawford es el ganador de la carrera 3 en este circuito de Imola, penúltima fecha del campeonato italiano. Norman Fung. Con esto Jack Crawford llega a su segunda victoria en el campeonato. Ya había tenido otras fechas anteriores y se anota los 25 puntos. Vamos a ver quién se lleva la vuelta más rápida. Queda para Gabriel Mini con 1:44.590. Bueno, así están las cosas. La carrera, gran carrera, por cierto, de Gabriel Mini, que lo aplaude. Se pudo ver cómo le, al parecer, le hizo una seña como aplaudiéndolo al piloto Jack Craft, porque se consiguió un triunfo muy trabajado. Nadie le regaló absolutamente nada. Ahí lo saluda también Dino Beganovic al piloto Jack Crawford, que reitero una vez más, hizo una gran carrera. Una gran carrera de tres pilotos que demostraron esta fecha de estar por encima de todos los demás.
Los mismos tres en el podio en las tres carreras con órdenes diferentes. Tres ganadores, tres veces el mismo podio. Aquí lo vemos al piloto paraguayo, también fue en un décimo en esta ocasión. Hemos visto que estuvo fuera de pista, ya en verdad lo vimos cuando ya estaba arriba de la cama de Leca, pero por supuesto vamos a recordarles igualmente que lo que necesita ahora Joshua es seguir sumando kilómetros, seguir sumando vueltas en el circuito, en los distintos circuitos en los cuales compite, y en ese sentido debemos recordarles que todavía tenemos una fecha más que va a ser la última fecha de esta competencia y que se va a desarrollar en dos semanas más en el circuito de Vallelunga, que va a ser, por supuesto, la última jornada europea, el último paso del Tour Europeo del piloto paraguayo para posteriormente centrarse ya en lo que va a ser la próxima temporada. Establecemos la pausa mientras vemos estas imágenes que corresponden a la vuelta de cierre en el circuito. El Touring y Automóvil Club Paraguayo, apoyando el sueño del primer piloto paraguayo en las altas competiciones mundiales de pista. Joshua Derzeng recibe el clamor de todo el pueblo deportivo de Paraguay en las puertas de otro gran año. ¡Barete Joshua! Llegó al Grupo Penner, la hora cero. La hora que tengas un Volkswagen cero kilómetro, con los mejores precios contado y financiado. Recibimos tu usado de cualquier marca. Grupo Penner, el valor de la palabra. Yapt Tinglados y Techos, una empresa de apuestas al futuro con sus obras innovadoras. Comuníquese por Tinglado al 0983-180-878 o en la división Grúas al 0981-760-660, Loma Plata, Chaco. Gomería y Transportes Chacorapé, tu mejor aliado en el camino. Gomería y Transportes Chacorapé, ruedas seguras, expertos en cargas. Chacorapé, más de 30 años de pasión por lo que hacemos. Supermercado KI, tradición, servicios, buena atención y calidad en todos sus productos. Seguimos creciendo al ritmo de toda la región. Supermercado KI de Loma Plata, distribuidor de lácteos Trébol y carnes Chorti para todo el Chaco paraguayo. Teléfono 0981-704-636. Royal Seguros S.A. Disfrutar de lo que nos apasiona es vivir sin preocupaciones. Royal Seguros S.A. Soluciones reales. Doctor Morra 595, esquina Sucre. Teléfono 609-800. Metal Glass, la mejor opción para tu hogar u oficinas en ventanas, vidrios y cielos rasos. Hecha en Loma Plata, por gente de Loma Plata. Avenida Central 620. Teléfono 0981-223-666. Ya estamos nuevamente con las imágenes, los pilotos que ya han llegado hasta el final y, por supuesto, el festejo de Jack Crawford de los Estados Unidos con el auto del Fun-Am Sport y, por supuesto, Gabriel Lemini y Veganovics del Prema Power Team, quienes hicieron una gran carrera, Norman. Una gran carrera de Gabriel Lemini para coronarse campeón de la Fórmula 4 italiana 2020. Muchas felicidades para el siciliano que debutó este año en monoplazas. Llevó una carrera bastante controlada hasta que Jack Crawford hizo uso de sus mejores neumáticos, que calculamos que apostó por esa estrategia. Las palabras del campeón ya coronado oficialmente porque Pizzi no pudo sumar la cantidad necesaria para extender la lucha y la coronación del piloto siciliano. Sí, señor, aquí vemos a los pilotos que ya han culminado en esta ocasión esta competencia. Y bueno, vamos a ver, la última carrera va a ser en Vallelunga, donde va a estar nuestro compatriota también compitiendo en lo que va a ser su cierre de temporada. Exactamente, va a estar compitiendo en circuito de Vallelunga, donde sí ya tuvo experiencia también el año pasado. Disputaron carreras en Vallelunga, donde ya vamos a ir confirmando el resultado que tuvo Joshua el año pasado cuando visitó ese circuito. Vamos a recordar que Vallelunga fue la primera fecha del campeonato italiano de 2019, donde Joshua tuvo un retiro en la primera carrera, ganó la segunda y se subió al podio en tercer puesto en la tercera carrera. Así que es un circuito que le va bastante bien al paraguayo y vamos a ver si es que puede tener un buen rendimiento. Bueno, así están las cosas cuando vemos al piloto del Prema. Este es Gabriel Lemini, ¿verdad? Sí.
que está charlando con la televisión italiana. Y por supuesto, nosotros, mientras vemos estas imágenes, aquí vemos la reiteración del momento de la partida. Inmediatamente vemos cómo Small se tiró por afuera, tanto es así que transitó sobre el césped de algunos metros Norman en la partida. No se complicó, pero por suerte quedó por detrás del piloto. Aquí vemos el momento en el que el ruso se iba luego de tocarse. Este es Johnny Egar peleando en una de las plazas por Naroli. Ahí también. Fue un intento desesperado de Pizzi por recortarle puntos a Mini, cosa que al final no alcanzó. Finalmente, Gabriele Mini se corona campeón con 276 puntos contra 191 de Francesco Pizzi, quien quedó segundo. Veganovic le robó la tercera posición a Andrea Rosso y termina quedando con 168 unidades también para ¿Quién fue la completar. figura para vos, Norma? La figura de hoy de esta carrera fue Jack Crawford, que hizo un excelente trabajo de recuperación. Salió desde la tercera posición. No, perdón, desde la cuarta posición, el chico de Van Amersfoort, el americano de 16 años, que está dando de qué hablar. Está obviamente integrado a la academia de Red Bull, que demuestra también las cualidades que tiene, junto al campeón alemán Johnny Edgar. Lastimosamente no pudimos ver una pelea más cercana entre ellos. El destacado puede ser el colombiano Montoya. Y se podría mencionarlo, aunque realmente vino haciendo un trabajo bastante discreto, un trabajo aceptable. Hizo una recuperación, salió un poco más atrás, salió desde la séptima posición y terminó llegando en... Vamos a confirmar la posición Séptimo, final. En séptimo. séptimo, sí, Sí, mantuvo la séptimo. posición que A tuvo. mí me gustó Edgar y me gustó Pixie. Una linda batalla tuvimos en los últimos por el cuarto lugar. Tuvimos una muy linda batalla, los pilotos bastante respetuosos, dándose el lugar, algo que no veíamos en las carreras anteriores, donde estaban algo nerviosos, pero sí se recuperaron en esta carrera, solamente tuvimos un safety car, cosa que suena raro decirlo, solamente tuvimos uno, pero son categorías formativas, Beto, donde los pilotos todavía están aprendiendo dónde están los límites. Bueno, así estamos viendo a los dueños del podio, al piloto Jack Crawford, a Gabriele Mini y a Dino Beganovics, los tres primeros clasificados de esta competencia. Bien, con esto, por supuesto, nosotros también vamos cerrando nuestra participación. Desde luego, nos vamos a volver a reencontrar, Dios mediante, en 2 semanas más, cuando en este mismo campeonato, en el italiano, veamos en la Fórmula 4 a nuestro compatriota Joshua Derksen en la carrera del circuito de Valemi. Correcto, Beto, vamos a encontrarnos para esa transmisión. Vamos a estar pasándoles los horarios apenas tengamos disponible y también tratando de hacerles llegar la mejor cobertura con los mejores comentarios y relatos. Bien, con esto cerramos nuestra participación. Agradecemos muchísimo su preferencia y, por supuesto, nos encontramos en la próxima. Gracias. Y muy buenos días.